Hi everyone, welcome back. So today I have the quick update on the giveaway. We have a new date for everything to be into. So it's gonna be on the 24th of October, which is a Saturday. That is the last day I'll be counting all the entries that come in. And the winners will be announced on Monday the 26th. I should have just made it for my birthday, right? My birthday is actually on the 24th. So yeah, I should have just made it for both. And so what I'm gonna go ahead and do is just have all the entries in until that day on the 24th. It's a Saturday, so you only get the last mail on Saturday. We don't get any Sunday, so I'll be picking out the winners on Monday, and probably it'll be up that same Monday. Bueno, chicas y chicos, bienvenidos nuevamente. Solamente les vengo con una actualización rapidito. Que tenemos nueva fecha para que termine el concurso, que será el 24 de octubre, que es un sábado. Y ese es el último día que recibiré las entradas. Y el lunes 26 es cuando estaré anunciando las ganadoras. Oh, miren, se me cayó. Y pues así con eso, sería un lunes cuando lo voy a subir, yo creo. Así que ese mismo día lo estaré subiendo. Así que la nueva fecha es el 24 de octubre, que es un sábado, para que lleguen todas sus entradas, porque varias de las personas necesitaban tiempo extra. Así que serán ese día. Y ese día también es mi cumpleaños. Lo hubiera hecho también para mi cumpleaños, ¿verdad? Pero bueno. Entonces el sábado 24 es el último día y el lunes 26 estaré anunciando a las ganadoras. Así que eso es todo. También les quería mencionar y disculparme con ustedes porque en el primer video del sorteo tenía que aparecer los premios, pero no pasó nada, no. Ya me fijé y no sale, no sé por qué y no salen. Pero ahorita se los voy a mostrar porque una muchacha, una amiga me dijo, no sé ni por qué estoy participando, o sea, que no sabía ni los premios, ¿verdad? Pero que ella estaba aquí apoyando. Así que muchísimas gracias. Y fue nuestra amiga Inma, así que muchísimas gracias, amiga. So, I also wanted to apologize to you guys. I did think I had the prizes showing on the first video of the giveaway, but I guess not. It's not on there. I already went to check and it's not there. One of the girls participating actually brought it up to me. She's like, I don't even know what is being given away, but I'm still participating, which is great. Thank you guys so much for your support. But seriously, I didn't even notice that it wasn't on there. So I went back and I checked and it's not there. So I want to apologize. But I'm going to go ahead and show you guys right now. So yeah, remember the new date is on the 24th, which is a Saturday. And the winners are going to be announced on the 26th. I hope that gives enough time for all of you guys. And for all of you that have been waiting, thank you guys so much for waiting so patiently. I appreciate it. And with further ado, let's go ahead on the prizes. Bueno, chicas, y muchísimas gracias por todo su apoyo. Y muchísimas gracias a todas las chicas que están pacientes esperando. Y pues espero que sea suficiente tiempo para las que necesiten el tiempo para mandar sus entradas. Y pues sin más tardanza, vamos a ver los premios. Okay guys, so this is prize number one. Bueno chicas, este es el premio número uno. Está bastante lleno, o sea, hay cositas hasta abajo. Varias cositas aquí. Unas cositas por acá. Y a este lado. So there's a couple of things everywhere on this side. And then on here. The back side. Right there. I'm not gonna go over everything, but you guys get the idea. Oh, right there. Just kinda have everything organized there as much as I can. And that'll be going out to you guys if you guys win prize number one. Ese sería el premio para la número uno.
Ahora vamos al número 2. Lo cual no es mucho, pero este es lo que puedo dar. Esto pues solamente lo puse aquí, pero irá yo creo que en un sobre. So this is prize number 2. We have a couple of things here. And this is just kind of what I have in here. There's more stuff down here. Hay más cositas aquí abajo. Este yo creo que va como en un sobre, yo creo. So this is probably going in an envelope.